orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, un nuevo programa de Renacimiento Nacional. Agradecemos a los amigos que nos vienen siguiendo programa a programa. Les recordamos que está a disposición el libro ¿Quién hizo el 17 de octubre? Tienen que escribir al correo renacimientonacional2024@gmail.com. Ya hemos tenido más de 30 pedidos que hemos contestado inmediatamente. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar pasando primero una invitación. El próximo miércoles 20 de noviembre a las 18 horas vamos a hacer una peregrinación portando la Virgen de Luján, uniendo la religiosidad popular con la causa de Malvinas. Y la vamos a hacer el Día de la Soberanía, ¿no? La imagen de Nuestra Señora de Malvinas fue donada por la comunidad de la Cárcova de José León Suárez, conducido en ese momento espiritualmente por el padre Pepe Di Paola. Esta se trata de la tercera peregrinación. La primera imagen se encuentra custodiando a nuestros héroes en el cementerio de Darwin. La segunda acompaña al monumento a los héroes de Malvinas en la ciudad de Ushuaia, capital de las Islas Malvinas. Esta tercera imagen que vamos a llevar será entronizada en las Islas Malvinas cuando el Papa declare santuario internacional al cementerio de Darwin, pedido que le hemos hecho y estamos impulsando. Hoy más que nunca necesitamos la unidad de la fe y de los genuinos sentimientos de nuestra patria, pilares de nuestro pueblo, para conquistar su independencia definitiva. Así que hacemos extensiva la invitación a nuestros televidentes. Salimos de la Plaza Héroe de Malvinas, ubicada en Lanús, ¿sí?, en la avenida Remedio Escalada y Concejal Noya, el 20 de noviembre a las 18 horas. Nos acompaña la Pastoral Social, la CGT local y el Centro de Veteranos de Malvinas, de Lanús y el Instituto Malvinas. Bueno, los esperamos entonces y ahora sí continuamos con la entrevista. Hoy, como dice Pablo Ansaldi, tenemos un invitado especial. Y todos los invitados son especiales. Y todos nuestros invitados son especiales. Bueno, Claudio Vinci. El invitado de hoy nos exime de mayores prolegómenos, de introducciones, nada, porque dijo, vamos directamente a los bifes, a la cuestión central por que motiva su participación en el programa, así que bueno. Sí, vamos a presentarlo. Claudio es un empresario industrial, miembro de la UIA de Avellaneda. Avellaneda es de las zonas más productivas del país, donde están instaladas, Claudio ya no nos va a confirmar, una enorme cantidad de industria. Él se dedica sobre todo al mundo de las pymes y sobre eso queremos hablar. Bueno, contanos primero, Claudio, ¿qué es Avellaneda, donde vos desarrollás la mayor parte de tus actividades desde el punto de vista industrial? Avellaneda es una ciudad industrial, digamos. Hay más de 2.500 pymes. Hay empresas grandes también, está Yel, está Exolgan, pero el fondo es que son muchas pymes trabajando en Avellaneda. Bien, ¿y qué es el mundo de las pymes hoy en la Argentina? ¿Cuáles son los problemas? El mundo de las pymes hoy en Argentina es la pyme argentina genera el 70% del empleo. Y ahí pasa donde las organizaciones gremiales, empresariales, trabajan en los territorios. Nuestra función es ayudar a la pyme a que resuelva su problema, o por lo menos asesorarla en lo que le va pasando todos los días, que le pasan muchas cosas.
una, por eso yo les decía, me gusta hablar de lo que está pasando hoy en día. Lo que pasa hoy en día es lo que pasó antes y antes y antes, muchos años sigue pasando esto, que es el no tener un plan. Yo lo he hablado con varias veces con vos, Hugo, es, muchas veces yo digo en broma, es, si me dicen que durante 5 años no van a cambiar nada, yo me organizo. O sea, es mucho más fácil, aunque sea todo un desastre, pero vos tenés los parámetros más o menos marcados y bueno, en este contexto, ¿yo qué puedo hacer? Me mando por acá, me mando por allá, y sos estable y podés ser productivo. La PYME lo que más necesita es ser eficiente. O sea, lo que genera trabajo es que seamos eficientes en lo que estamos haciendo. Siempre digo, los empresarios llegamos a la mañana a la empresa y en vez de pensar cómo voy a hacer crecer la empresa, empiezo a pensar si tengo que cambiar cheque, no tengo que cambiar cheque, si tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar impuestos, si tengo algún juicio, no tengo algún juicio. Y eso es lo que te saca del foco de ser cada vez más eficiente. Más por eso siempre digo que lo importante es que nos dejen trabajar, digamos. O sea, que exista una planificación a largo, mediano y corto plazo. Exactamente. Que uno pueda encaminar su perspectiva. Cuando ¿no? vos vas a hacer capacitaciones para empresarios, lo primero que te hablan es de un plan estratégico. Claro. Si tu empresa no tiene un plan estratégico, no tiene futuro. Y bueno, y vos te pones a hacer todo el trabajo de plan estratégico y decís, pero en 10 minutos lo que yo planifiqué no lo puedo cumplir. Claro. Porque me cambia permanentemente la condición. Cambia todo. Tenés un marco adverso de claro. Inseguridad, de incertidumbre. Yo no lo nombraría como adverso. Es adverso porque es cambiante. Entonces, yo me siento con mi socio a decir, che, bueno, a ver, vamos a proyectar. Y puede proyectar un mes, 2 meses. Que con no toda la furia. Que no es proyectar. Claro. Con toda la furia poder proyectar 6 meses. Hay un montón de casos. Por ejemplo, nosotros hacemos automatización, desarrollamos máquinas especiales. Y estamos muy metidos en el asesoramiento de PYME, que fue porque fabricábamos máquinas especiales y después te juntás con el empresario PYME y empezás a conocer todos los problemas que tiene. Entonces, muchas PYME piensan que me compré una máquina que produce muchísimo y después trabaja 2 horas por día la máquina. Entonces, nosotros, nuestra obligación como asesores de PYME es no la compré la máquina. Porque estás metiendo un montón de plata en capital, máquina, en capital que quizás lo puedes utilizar para otra cosa. La primera pregunta que hacemos es ¿cuántas horas trabajas por día? 8. Y si trabajas 8 horas por día, podés generar más empleo sin tener que poner esa máquina. Como el susto es siempre, tengo que hacer todo rápido. Pero yo he visto líneas de producción con una línea que hace 10 piezas por minuto, una máquina que hace 200 piezas por minuto y después la línea sigue con 10 piezas por minuto. Ah. Entonces hay una inversión hecha que no está bien planificada porque le vendieron la máquina como diciendo, mirá, con esto vas a producir como loco. Pero todo lo demás tiene que estar encajado en el mismo proyecto. Claro. Nosotros hemos tenido experiencia, hemos montado empresas de fábrica de jeringas que se exportaban jeringas a Nueva Zelanda. Toda la producción que se hacía iba a Nueva Zelanda. Un día hubo un cambio económico y todo el valor agregado que teníamos para llegar a Nueva Zelanda con jeringa, en 10 días, desapareció. Este número no da, cerralo. ¿Sí? Teníamos visitas de la gente de Nueva Zelanda que nos preguntaban, ¿y por qué ustedes hacen tantas cosas distintas y no se dedican solamente a una cosa? Y nosotros decíamos, porque en Argentina si te dedicas a una cosa sola te fundís a los 10 días. O sea, tenés que tener un espectro abierto de posibilidades de trabajo, porque si no ganaste por acá, tenés otra cosa por el otro lado. Casi todos los colegas nuestros tienen 2 o 3 cosas
planteadas por las dudas, ¿no? Claro, diversificado. Hay que diversificarse mucho, entonces no podés concentrar el esfuerzo. Esta gente me decía, pero concéntrese en una cosa. Sí, pero no sirve. O sea, acá no sirve. Porque me cambian las condiciones macro. Porque tengo que estar cubierto de un montón de cosas. Perfecto. Y la representación que tenemos es ayuda de los pares, ¿sí? En las grandes ligas y están las empresas que negocian de otra manera con los gobiernos que tienen otras posibilidades y nosotros seguimos ahí peleándola todos los días. Siempre decimos nosotros, un pyme que se funde pasa a ser un empleado. O sea, yo dejo de tener la empresa y tengo que ir a buscar trabajo. Sí. Entonces, es una relación de las pymes bastante particular, incluso con los gremios. Con los gremios las pymes no tienen problema. Ah, mira. Yo he trabajado en un montón de empresas con gremios de plástico, metalúrgico. Y vos te sentás a hablar con los muchachos y de alguna manera, tanto a los gremios como a nosotros no les interesa que se fundan las empresas. Claro. Si se fue, caso, reuniones con gente de la CGT, che, vamos a hacer una inspección y la misma, donde está todo en negro, todo, viste, un taller en el fondo de la casa y los mismos empleados nos dicen, muchachos, no hagan lío porque nos quedamos sin trabajo. Por eso digo, son cosas que de repente no se dicen y pasan todos los días. Yo siempre, con gente de la CGT, muchachos, ¿quién de ustedes no quiere ser empresario? Todos queremos tener, aunque sea el kiosco. Uh-huh. El problema es que se crean, el otro día en Saldi me preguntaba, ¿cuántas empresas se funden por día? Montones. Y toda la vida fue así, de todas las empresas que se crean como micro, pyme o pyme, el 30-40% se funde en 6 meses. Mira vos. Todos tenemos un espíritu emprendedor. El tema es tener suerte y encontrar la salida. Después se genera la competencia de pyme contra pyme, porque la pyme que le fue un poco bien empieza a estar formalizada, empieza a tener otros costos y nos empezamos a pelear por la que no se formalizó y le bajan los costos porque tiene todo, trabaja en el fondo de la casa. Claro, una parte informal. Nosotros hemos tenido que, asesorando, decirle a alguien cerrar la empresa porque estaba compitiendo con alguien que estaba en el fondo de la casa haciendo el mismo producto que él, no podía hacer la cantidad que podía hacer, que podían entregar ellos, pero sí le ponía el precio. Ya. Entonces, el cliente venía y dice, pero yo se lo compro a Pepito, que me lo vende más barato que vos. Sí, pero yo tengo una estructura de gente que tengo que justificar. Claro, que pagar. Pagar los sueldos, las cargas sociales. Claro. Entonces, todo eso lleva a que empezás a crecer, llegás a un punto donde pasás a ser legal, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que le pasa al tipo que tiene la pizzería en la esquina de la casa, ¿viste? Empieza vendiendo pizza por la ventana de la casa, claro, hasta que pone un local. Cuando pone un local, le empiezan a caer los impuestos a los consumidores y pierde sentido al negocio. Siempre decimos eso. Nos estamos poniendo de repente en esta situación, nos ponemos en contra del pobre emprendedor que quiere empezar. Para poder empezar tiene que competir con la pyme que ya empezó. Y ahí se generan conflictos. Nosotros defendemos eso porque defendemos a los emprendedores. Pero, por ejemplo, el otro día hablaban, che, inspección del Ministerio de Trabajo. ¿Dónde van las inspecciones del Ministerio de Trabajo? A los que están registrados. Ah. Y porque el Ministerio de Trabajo agarra la lista de los que están registrados y van a inspeccionar eso. Y le decíamos, che, ¿y a los que están en el fondo de la casa? ¿No? A los que no están registrados. A los que no están registrados, ¿no? Y no es porque lo que querramos que vayan a romperle el laburo, sino porque, para que se entienda que el otro no tiene posibilidades de empezar a blanquearse y el que está blanqueado tiene más complicaciones. Tenés que tener suerte y mucha cintura para manejarte ahí. Perfecto. Bueno, sabemos, Claudio, que has
viajado bastante por cuestiones laborales, ¿no? Que estuviste en China un par de veces por compra de maquinaria y para instruirte y capacitarte. Es terrible. Contanos tu experiencia por esos lugares. Ver lo que pueden hacer los chinos es impresionante. De movida ver que tenemos que ir a comprar maquinaria china, que la podríamos producir acá. Pero bueno, viste, vos tenés que montar una empresa, tenés que buscar el mejor precio de insumos y de productos para poder competir. Uh-huh. Más allá, y yo he visto, yo estuve hace 6, 7 años y estuve hace poco. Y vos ves cómo crece, la misma empresa que fui a verla hace 6, 7 años, crece, e insisto, con el plan, porque hay un plan de desarrollo. La empresa que fui a ver, cuando la fui a ver, dijo, estamos por mudarnos, porque el gobierno nos va a dar un crédito blando para montar una planta y nos está ayudando a montar una planta. Uh-huh. Y dije, mira, maravilloso, dijimos, estábamos bárbaros. Volvimos ahora, vimos la planta nueva, me querían morir. No era una plantita, era una planta industrial. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que la planta industrial no estaba cerca de la planta que ellos tenían antes. Estaba en una ciudad que el gobierno chino quería hacer crecer. Claro. O sea, que hay proyectos. Ahí se valoriza nuevamente el rol promotor del Estado, claro, ¿no? Y fui a la ciudad esa, y la ciudad había empezado a crecer. Bueno, pero es, muchachos, yo te pongo la planta nueva, te ayudo todo, pero ahí. Claro. Porque en ese territorio querían desarrollar el territorio. Bueno, eso tiene que ver con la planificación, ¿no? Porque el capitalismo en China, que por ahí muchos no concilian con el sistema político que tienen y el desarrollo económico que alcanza China, decían, era una ficción porque se daban en las costas donde estaban las ciudades portuarias y demás. Pero China fue planificando el crecimiento hacia adentro. Y fue sumando poco a poco a la población, al bienestar, producto de ese desarrollo económico. En China vos viajás en el tren, o sea, comparación Argentina-China. Vos, en Argentina vos salís acá, tomás el tren, el que sea, y es campo, 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 campo. En China vos tomás el tren bala, haces 1000 kilómetros de tren bala y lo que ves a los costados son ciudades, edificios monstruosos, algunas granjitas que cosechan arroz, que son quintas, pero... No hay grandes extensiones de campo, hay producción. Industria. Es lo mismo que estuve en Turquía hace poco. Vas por la ruta de Turquía y es cada, un kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, suponete, un lugar, ciudad, edificios de vivienda e industria por los costados. Los pueblos, vos los ves y son industriales. Y producen, y producen, y producen, y producen, y, y haces kilómetros en la ruta y es siempre lo mismo. Y compiten en el mundo con producción. Y salen a competir al mundo. O sea, nuestra limitación es, yo digo, Argentina tiene un problema grave que es un mercado interno así chiquito. Chiquito, claro. O sea, la comparación con China. China tiene 1.400 millones de habitantes, nosotros tenemos 40 y pico. El territorio chino es 3 veces el nuestro, no es tanto, 2 veces y media. La densidad de población es 10 veces más. Perfecto. Y tienen que dar de comer, hacer trabajar y todo eso. Entonces, la única cosa es producir. Nosotros fuimos a ver un sistema de trabajo de unos hornos. Y resulta que tuvimos que terminar modificando, no usando el sistema chino, terminamos trabajando con un horno alemán, porque los hornos que nos vendían de China producían tanto que lo íbamos a tener prendido 10 minutos. Ah. Y no se justificaba prender 10 minutos porque el gasto de energía para prenderlo era impresionante, entonces dije, bueno, pará, hay que buscar una variante para Argentina. Bien. Y terminamos usando una variante de productores de producciones muy chicas.
¿sí? Entonces empezamos a buscar que hacen cosas especiales, o sea, artesanal, digamos. Esta es la realidad argentina. O sea, nosotros terminamos siendo artesanos de todo. Muy bien. Y exportar en Argentina es un problema, primero porque el mundo no nos entiende. Yo contaba el otro día un caso de un alemán, que está, fuimos a ver el horno justamente que se compró, y le estábamos explicando, en ese momento que no se podía girar la plata y no podía poner, tenía que era todo, viste, inventando una cosa, los alemanes decían, no, lo queremos comprar en el horno. Sí, pero así en esta condición no se lo puedo vender. Y le explicábamos qué pasa en Argentina, porque los tipos te dicen, ¿y por qué? No comprenden. No, entonces agarré el teléfono y puse la cotización del dólar, ¿no? Y le muestro al alemán la cotización del dólar. Cuando empezó a leer todos los dólares que teníamos nosotros, le llegó al dólar cripto, se empezó a matar de la risa. Y el alemán de traje, muy alemán, ¿no? Sí. Se mataba de la risa, pero dice, pero no lo entiendo. Bueno, es así. Estamos acostumbrados a eso y vivimos en eso. El otro día con unos colegas decíamos, somos fanáticos de la adrenalina, porque la verdad que vivir hay en que esta tener situación... Gana, ¿eh? Hay que tener ganas. O sea, por eso hay que darle mucha bolilla a la pyme argentina, porque son peleadores a morir. Los tipos están todos los días en su fábrica a la mañana, abrís la fábrica y estás junto con los empleados de tu empresa, que todos dicen, los empleados, no, son familia nuestra. Claro. Porque vivís y sufrís de la misma manera. Sí. El culto de la tan mentada virtud de la resiliencia que se dice ahora, ¿no? Sí, sí. La capacidad permanente de adaptación y de sobreponerse. Sí. Bueno, hacemos un corte que nos pide el canal y seguimos. TeleB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con el programa y le tenemos pensado preguntar a Claudio Vinci si es posible en nuestro país tener plan industrial. En las circunstancias en que, no del hoy presente, ¿no?, sino en toda esta circunstancia de varios años a esta parte. Podés tener un plan, pero el plan industrial es simple, es hacer que la industria produzca. ¿Sí? Entonces, si vos pones a la industria a producir, podés exportar más, podés, lo que yo decía antes, el mercado interno es tan bajo, tan chico, que no te permite crecer internamente como para después poder exportar. Yo en una época trabajé con una consultora, con otra consultora, que yo me encargaba de ir a ver las empresas si tenían capacidad de producción para poder exportar. Ninguna.
O sea, eran pymes y un par exportaron y se terminaron fundiendo por exportar porque se comían la capacidad de producción de ellos, perdían el mercado local y después teníamos problemas con los... Yo iba a hacer la consulta porque teníamos problemas con los proveedores. Vos no le podés vender a un tipo en Europa y después no cumplirle lo que le prometiste para mandar. O sea, sí, o sea, cuando vos exportás tenés que cumplir. Claro. No es que, che, no, te entrego la semana que viene. No, porque está el barco, el container, está todo planificado, está todo, y tenés que cargar tal día un contenedor. Uh-huh. Entonces, todo eso no es fácil. ¿Viste? Porque vos ahí necesitas una planificación de tu empresa, digamos, porque yo tal día tengo que sacar tanta producción. Acá, al proveedor local, vos le decías, Juan Negro, aguantame 15 días más, porque viste, no me. Pero al exportador, al que recibe la mercadería afuera, no le podés mentir en eso. Muchísimas empresas no pueden exportar porque no tienen capacidad productiva y mucho menos la planificación para poder hacerlo. Vuelvo a insistir. Si las reglas del juego son claras, ¿sí? Se puede planificar. Podés sentarte a planificar. Hoy la PYME, las grandes empresas tienen todo su sistema de control y todo. La PYME es el tipo que empezó con la familia, se fue creciendo, trajo al tío, al primo, al tío, y después empezó a crecer un poco más y empezó a contratar un empleado. No se dedica al principio a planificar. Y encima tenemos esto de que el mercado es chico, ¿sí? Uh-huh. Y vos podés, con lo que producís capaz que alcanza. Cuando querés crecer un poco más, ya está complicado. Y si no tenés apoyo, yo siempre digo, la PYME se autofinancia. Ah, eso es una cosa que me llamaba la atención, que siempre afirmás, ¿no? Que en realidad no necesita crédito blando. No me quiero enojar, no me quiero que los bancos me peguen después, ¿no? Pero... Cuando nosotros hicimos la experiencia de preparar tres carpetas de tres empresas con distintos niveles de facturación. Los bancos siempre nos vienen a ofrecer línea de crédito. Cuando el gobierno dice salgan a dar crédito, los bancos salen a ofrecer línea de crédito. Y le dijimos, mira, acá están tres carpetas, decime cuánto le das a cada una de estas tres. Le dieron crédito solamente a la más grande. Y el crédito fue exactamente una quincena de sueldos. Claro, exiguo. Nada. Claro. Cuando terminó todo le dijimos, por una quincena. Ni venga. Tengo otro caso de otro banco, o sea, cosas. Y uno no está contra los bancos en su laburo. ¿Sí? Yo digo, lo que le afecta a una PYME. Había salido un negocio maravilloso, había que comprar unas máquinas. Fuimos a pedir un crédito. Nos dijeron, tienen que presentar balance 35, esto no, editémoslo porque los balances de las empresas argentinas no dan nunca. Ah. Llevamos todas las carpetas, cumplimos todos los papelitos, ¿sí? Bueno, listo, está todo bien, listo, perfecto. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Pedimos plata prestada por otro lado. Se compraron las máquinas, montamos todo el equipo, empezamos a producir. Al año y pico vienen del banco y dicen, tienen otorgado el crédito. Guardalo. No, pero no puede ser que no lo quieran. No, mirá, vení. ¿Ves? Ahí están las máquinas. Claro. O sea, tenés que salir y pedir plata prestada fuera del circuito bancario. Y tal vez sea una buena solución. Claro, pero ahí empezamos con lo que te apretan con la plata. Claro. Tenés que tener posibilidades de que te ayuden unos cuantos, el tío, el primo, la abuela y el coso, ¿viste? Y empezar a comprar cosas, porque el negocio era en ese momento, lo que yo digo, el negocio era en ese momento. Seis meses más tarde no está el negocio. Claro. Perfecto, perfecto. Esas son las cosas que les pasan a las pymes todos los días. O sea, che, mira,
si producís esto, tengo una venta garantizada. Y pero yo hoy no puedo producir eso. Tendría que salir a comprar. Hacer todo el circuito. Hacer todo el circuito. Y la provisión de la materia prima. Yo recuerdo que en algunos casos se había puesto muy difícil en el caso del aluminio, ¿no? Sí. Hay ciertas materias primas que son grandes empresas que las manejan y los precios son internacionales. Entonces, o traes de China y después sos muy chiquito para comprar en el mercado local. Entonces tenés que tener suerte de crecer como para que luego vayas a comprar y el mercado local te dé bolilla. Uh-huh. Y cuando terminas de sacar la cuenta, el mercado local sale igual que el chino. Mira. Y si no, un poquito más caro. Y al chino le pedí, dame 50 kilos y te lo manda. Y acá le pedí, dame 50 kilos y sabes dónde te manda. Y no te atiende. No te atiende. pasa eso. El poder de compra que tiene una pyme no es fácil. No es tan importante, claro. Y, pero eso, insisto, es el mercado chico. O sea, si podemos ir creciendo. O sea, si las dejas crecer, pueden empezar a producir cada vez más y pueden buscar los canales. Los negocios son demasiado rápidos, entonces vos tenés que poder reaccionar rápido. Para reaccionar rápido tenés que tener un plan hecho. Y decir, bueno, este año voy a hacer esto, el año que viene vamos a crecer más, el otro año vamos a hacer esto. Traigamos esta máquina, no empecemos a producir a fondo porque no podés empezar a producir a fondo. Empezá a producir de a poco, asentate. O sea, volvemos a lo mismo, un plan. Lamentablemente es difícil hacer un plan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo viendo un poco por mi afinidad por la historia y por la cuestión esa, digo... ¿Vos te acordás de toda la fecha? No, precisamente por eso, sino digo, acá hay, por lo que vos contás, no es solamente un problema de cultura empresarial intoxicada como pretenden algunos dirigentes políticos, económicos, decir el empresario argentino es prebendario o el empresario argentino no se sabe insertar en la dinámica del mercado mundial, viste todas esas muletillas tiran. Bueno, pero también está la otra parte, que para corregir todos esos errores que vos decís que existen en la economía y que son así, por cierto, necesitas un actor de peso. Y en ese caso tiene que ser el Estado, que es el que regula, ¿no? La cuestión económica. Sí. No puede quedar librado al azar o a la supervivencia, claro. Tiene que haber un plan. Claro. Y tiene que estar comunicado para que todos, claro, digamos, dentro de este plan, claro, yo me ubico acá y proyecto esto. Hoy, claro, no está. Claro. O sea, ¿el plan qué es? El de mañana, pasado. Claro. Y eso no. Después, dentro, hay que reconocer, hay empresarios pyme que son unos arriesgados, ¿sí? Los que más o menos están. Pero el empresario pyme es, por ahí, ¿no? Es puro riesgo. Claro. O sea, es todo o nada, siempre. Sí. O sea, estamos hablando de la pyme, claro. No hablemos de las grandes empresas, porque las grandes empresas. Yo siempre digo, los grandes empresarios salen a hablar mucho de todo porque en realidad no están preocupados por lo que le pasa a la empresa de ellos. La empresa de ellos camina. Nosotros nos cuesta más estar y comentar estas cosas porque tenemos que estar. Yo dejé la fábrica y me vine para acá. Y estoy rezando, apagué el teléfono y estoy rezando que no haya pasado nada. Porque es así, nuestro trabajo es ese. Y donde juntaste unos mangos, trata de arriesgarlo de nuevo. Y a veces tu familia te dice, pero dejate de jorobar. Pero ahora que más o menos, y sí, pero tenés que seguir. Es así, es apostar. Yo jodo siempre, nos gusta la adrenalina. Bien. No, me parece claro lo que acaba de explicar Claudio. Bueno. Claudio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Y bueno, esperemos que en algún momento entre todos podamos cambiar esta realidad, ¿no? Nosotros insistimos todos los días. Veremos qué se puede. Gracias. Gracias.
por ser quien no olvida y no de olvidar patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.